Andaba desayunando tacos y aquí ya se armó Firulais. ¿Qué rollo? Vamos a armar este desmadre y ahorita ya nos ponemos a pescar. No estoy seguro si se ve, pero traigo una caña de acción rápida y de 6 pulgadas de largo. Ahorita traigo un carrete Shimano, es un carrete 3000, y traigo línea de, es de monofilamento de 11 libras. Entonces, pues para lo que vamos a sacar el día de hoy, pues sí, sí nos va a servir bien. Entonces, hago el arreglo y ahorita empezamos. Estaba aquí haciendo el arreglo y empezaron a llegar más perros. ¿Qué onda? ¿Todo chido o qué? Bueno, como que aquí hay muchos lomitos. Pues para esta pesca voy a usar un lomo. Es de un cuarto de onza. Y voy a utilizar este tipo de anzuelo. No sé si se alcanza a ver. Creo que está. Pero lo vamos a utilizar para arreglo drop shot. Entonces, más o menos unos 15 centímetros de plomo. Agarramos. Tiene el ojillo muy, muy chiquito. Está buena esta línea porque está muy, muy, muy rígida, entonces funcionar bien. Pues ahí está. Bueno, hay que dar el arreglo entonces. Quedó un plomo de un cuarto de onza y un par de anzuelos. Ya estos, lo que vamos a hacer es, por acá traigo, por acá traigo esta carnada, es como una especie de masa. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. Es un Monster Bait carnada. Esta carnada me la vendieron en un torneo hace unas semanas. Los señores de Monster Bass Fishing, me parece que se llaman. Que son originarios de Jamay, de ahí de Jalisco. Miren, aquí viene un código QR. Esta composición de masa, pues parece que es como de, parece que es harina con maíz y le ponen una especie de condimentos. Parece que tiene como puré de jitomate y ajo, que pues en realidad son atrayentes naturales para los pescados, entonces sirve bien como carnada. Entonces, pues le vamos a poner por acá unas bolitas de esto.
Básicamente vamos a abrazar el anzuelo. Ahí está. Y vamos a hacer otra más. Lo hacemos como una bolita. Y así nada más que abrace bien el anzuelo. Parece que ahí estamos. Entonces, pues bueno, vamos a tirarle. Vamos a ver qué tal funciona esta carnada y a ver qué sacamos. Aquí el lomito de la suerte anda comiendo pasto. Está el lomito de la suerte. Se sintió un jalón, pero nada. Si te come la tortilla, no vas a tener con qué pescar. Estoy viendo. Dice que le vale madre. ¡Ey! Esa es la comida para pescar. Ya pico otra cosa, a ver qué es. No quiere salirse. Pues es otra tilapia. Una tilapia como de unos 15 centímetros. Pues ahora sacamos una pequeña tilapia. Está chiquitita. Mira, ya sacamos otro pez. Otra vez lo voy a probar aquí con los Monster Baits. Aquí cerquita. Está picando. Se lo llevaron. Y traigo algo ya. Bueno, está otra tilapia chiquita. Estamos resbalosas, pero bueno, aquí ya. Vamos a regresar. Ahí está. Luego, luego, en cuanto cayó. Otra tilapia. Hay que tratar de que abracen bien el anzuelo, porque si no se van a salir del anzuelo como ahorita. Ahí está, otra vez está.
Y aquí cerquita. Ahí está, así de fácil, mira. Ya traigo otro. Este está muy chiquitito, pero está bonito, tiene sus ojos de color rojo. Está otra tilapita. Vamos a regresarla también allá al agua. Están picando ahí. Ah, definitivamente se fue un pique. Bien, traemos algo. Es una tilapia muy, muy buena. Trae por acá abajo rojo. Voy a abrir las espinas porque luego si sí arden. Trae por acá abajito rojo, sus ojos de color rojo, su cola rojita también. Está muy bonita esta tilapia. Pues por ahí vamos a dejarla libre. Ahí está. Parece que ya se enganchó algo. A ver qué será. Ahí viene. Se salió. Bueno, ni modo. Como que traigo algo. Creo que traía algo y ni me había dado cuenta. Ahí está, es otra tilapia. Ahí está. No estaba grabando, pero saqué otro un doblete de tilapias. Están muy chiquitas, entonces pues se van a regresar las dos. Está la otra tilapia. No se ve, están muy chiquitas. Pues aquí parece que lo que más les gustó fue la tortilla. De hecho, hasta me la regresaron con todo y carnada. Luego, luego, en cuanto cayó, lo picaron. Entonces, pues ahí viene. Es otra tilapia común. Está fuerte esta tilapia para estar chiquita. Trae mucha energía. Pero bueno, está. Es una tilapia de ojitos rojos. Está otra vez al agua. Ahí está, parece que ya traigo algo. Parece que es un doblete. Son dos tilapias. Ahí está. Un doblete de tilapias.
por acá pueden ver sus ojitos rojos. Pues ahí está ese perro. Ahorita que tenía la cámara apagada, se pegó algo. Ahí está. Es una tilapia pequeñita. Ten cuidado con estas espinas porque esta está chiquita, pero ya una más grande y alcanzan a pues a causar mucho ardor. Entonces, pues bueno, vamos a regresar al agua. ¡Ah! No se crean, no me pasó nada. Pues bueno, déjenles platico un poquito de cómo llegué a esto. Básicamente me enseñé a pescar hace unos años, como aquella niña que está allá con su papá pescando. Me enseñé a pescar en Nayarit, en San Blas para ser exactos, en un viaje familiar. Me acuerdo que por algún motivo pedí una caña de pescar a mi papá, que me la compró obviamente. Y pues con esa primera caña de pescar, estando allí en San Blas, íbamos a hacer un recorrido hacia La Tobara y a un lugar que se llama el Paraje del Rey. Entonces ahí un lanchero local que se llama Edgar, lo recuerdo bien porque pues él fue el que nos enseñó a amarrar los anzuelos, le puso línea al carrete, le puso por ahí el plomo y la carnada. Y pues él fue el que me enseñó a mí y a mis hermanos la pesca deportiva. Entonces ese viaje pues fue algo que se me quedó muy grabado, que pues me llenó mucho de una manera pues que ninguna otra cosa me había llenado antes como deporte. Entonces pues no sé, de ahí empezó esa afición por la pesca. Ahorita ya tenía rato que no la practicaba. Hace un año mi novia me regaló una caña de pesca y pues bueno, volvió la afición. Entonces pues ahorita quiero compartirles un poquito de lo que me gusta y básicamente de esto se trata, de pasar el tiempo, de estar un rato en la naturaleza, de disfrutar lo que les guste, de pasarla bien como aquellos perritos que andan por allá nadando en el agua. Y pues bueno, así fue como llegué aquí. Pues les decía, es un hobby muy saludable. Les va a ayudar para muchas otras cosas, además de aprender a pescar. Créanme que a mí me ha ayudado mucho y espero que pues a ustedes también les funcione. Los invito a que lo intenten y que no se desesperen. Así es la pesca, hay ratos buenos, hay ratos malos. Hay ratos donde pescas llaveritos. Pues ven el tamaño de este pez. Está del tamaño del carrete, yo creo. Unos 6 centímetros tal vez. Y pues así es esto. Es un buen hobby. Un buen pasatiempo. Es un pasatiempo económico. Digo económico porque haces una sola inversión tal vez en un buen equipo de pesca y ya después pues quizá no inviertes tanto, dependiendo. Claro que hay equipos de pesca caros, hay señuelos caros, hay pescas que son caras. Ahorita pues estamos en orilla. Obviamente hay paseos o viajes de expediciones de pesca, que
que pues estaría excelente más adelante poder hacer una para poder mostrarles un poco de pesca de mar. Qué buen pique hay aquí. Se volvió a pegar algo. Otra tilapia. Ah, no. No es una tilapia. Este pez quería rato queriéndolo sacar ahorita aquí para poder mostrárselos. Ya se enganchó de la cola también. Bueno, vamos a tener que auxiliar. Ok, pues miren este pez, está bien interesante. Pues este pequeñito pez es una carpa plateada. Bien pegado. Saludos a mi carnal Hugo, que sabe perfectamente a qué me refiero con bien pegado. A la madre, está buena. Una muy buena tilapia. Pues este ya aguanta para dorar. Pero bueno, no es la intención ahorita. Entonces la vamos a regresar al agua. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.